De ¿Qué sentido a General Paz y circular con precaución porque hay dos carriles reducidos? Bien, bien. Eh, te decía, Gervasio, en tiempos en los cuales, y me parece muy bien que eso suceda, se empieza a plantear el rol de la mujer en cuanto a lo que sufre una sociedad machista, a la desigualdad que hay respecto a lo que gana un hombre y lo que gana una mujer a veces teniendo el mismo puesto de laburo, la cantidad de hombres que hay en relación a la cantidad de mujeres que hay en los lugares de poder, ya sea en legislatura, en intendencias, en gobernaciones, lo que fuera, en la vida misma, en la vida misma. Eh, también me parece que está bueno, porque lo hablamos una vez y poco me diste una mirada que me quedó en la cabeza, analizar un poco de... Cómo están hoy por hoy viviendo los de género masculino. Cómo estamos hoy por hoy. ¿Cuál es la demanda que hoy tenemos los de género masculino? Sí. Bueno, mira, eh, todo esto, eh, acá en el libro, en mi libro, el libro del Buen Amor, hay un capítulo dedicado al drama masculino, ¿no? Yo me puse a investigar un poco eh, eh, la historia, ¿viste? Desde las dinastías este, chinas, pasando por las egipcias, el Imperio Romano, las guerras. Vos pensás que siempre el Estado, el rey, el feudal, el presidente, el, 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 no sé, el cacique, siempre necesitó hombres para la guerra lo más desprendidos posibles de lo afectivo y de su familia. A, 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 un, a un gobernante feudal o lo que, el cacique o lo que se te ocurra, necesita hombres que no estén muy atados al amor. A las mujeres y a los hijos porque tienen que estar preparados para salir a defender la poli, para defender el territorio, lo que sea. Y históricamente vos ves la, el, el rol de los hombres, siempre nos prepararon para morir, hermano desde muy chiquititos, eh. Y si ves a lo largo de la historia nos han matado y recontra y recontramatado de a millones de millones y millones de guerras y de cruzadas a lo largo de la historia. O sea que en principio esta cosa que a veces tenemos los hombres de defensa frente a lo afectivo y a veces de, tomar, de a veces es una cosa que nos cuesta terminar de conectar con ciertas cuestiones familiares, yo creo que es una herencia, te diría casi biológico, geno, filogenética porque siempre tuvimos que estar desprendidos para salir a morir esto es un tema que no tenemos que olvidarlos nunca el hombre moderno las guerras ya no hay tantas pero de alguna manera la sociedad nos exige siempre un poco lo mismo viste que tenemos te decía o si no sé si desarrollamos la vez pasada el peor insulto es cobarde pecho frío en el fútbol maricón sí. todo entendés tenemos tibio 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 viste claro. cualquier cosa menos tibio ¿eh? claro pero me entendés que la sociedad nos pide que tenemos que estar siempre preparados para lo heroico para lo valiente, para jugarnos la vida por todo y por nada. Entonces me parece que es una dimensión que a veces las mujeres no lo terminan de entender. Es como un, un tema inconsciente en todos los hombres, pero es un tema inconsciente que, que fue sedimentando por 7.000 años de historia, en donde siempre de alguna manera nos arrojaron a la muerte a los varones. ¿viste? Entonces, ese es un primer punto. Hoy por hoy me parece que eso mutó y lo que sí hay es, un, es una hiperexigencia demencial en relación a nuestra productividad. A la capacidad de, de trabajo, a lo que tenemos que ganar, a lo que muchas mujeres, mu muchas veces también la mujer espera. Una mujer que se, que se fija en un hombre, en sí es un tipo potente y ¿Cuáles productivo. ¿Cuál son los mambos hoy de los hombres? Del hombre. ¿Mambos comunes del hombre? Bueno, primero es lo que tiene entre las piernas, si eso funciona o no. Es un tema en todo hombre. En todo hombre, y, y estamos en un momento de la historia donde hay muchísima impotencia, porque hay tanta exigencia de la sexualidad, viste, cartera de sexualidad por todos sí, lados, claro. todo, todo. todo. ¿Viste? Todos nos venden y todos gozan, todos actores triple X, ¿viste? O sea, primero hay inseguridad estructural en el varón que teme, teme un poco su rendimiento sexual. Es una cosa que tiene que ver con esa espada, si funciona o no. ¿Entendés? Y, y mucha pornografía al alcance de la mano de copiar de decir, no, mira. Mirá este como rinde. Y, ¿viste, ¿Te parece ahí, sí? esa? Yo creo que alguno debe haber mirando ahí diciendo, ¿vos decís? Sí, bueno, sí, eso disfruta. Ah, eso, eso eso como debuta, de no, 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 no. No, 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 no. no sé, bueno, pero, Suma no, eh, este programa que estás semana. No, no, qué lindo que es, <laughs> qué qué es, lindo. Qué es. Qué lindo que es. No, pero vos mira no, 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 porno por... y decís, mirá cómo le da a este. No, No, pero puede pasar, que, a ver, no solo el hombre mira porno, sino la mujer, y después dice, uy, ¿y ahora? bueno ¿No? idealizar ciertas situaciones a eso ah, voy, hay ¿no? pitos que son porno nada más No, no claro, no. claro prometida ellos gozan como loco y yo soy un pobre infeliz que no goza nada o sea primero eso y después la cuestión el, el tema del varón también tiene que ver con la productividad y no tiene que ver con que ya tiene que ver con una cosa de, de una exigencia social la mujer se fija en eso por más que hoy la mujer ya gana igual que nosotros y estamos simetrizando todo en el estado en, el, en lo privado no esa espera porque ahí toda mujer tiene como un fantasma inconsciente de cuando vengan los cachorros, sabe que va, va, tiene que soltar un poco las riendas de la vida social por un periodo, aunque sea es así. Sí. Ustedes lo saben porque lo necesita el cachorro y siempre la mujer necesita Observa un poquitito si ese hombre, cuando ella tenga que replegarse con los cachorros, va a salir a buscar un poco este, el mango para sostener ese periodo, donde, 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 la mujer, donde la mujer en general se suprime bastante. Y lo hacen por vocaciones en general. Y aparte, porque en, el, en los primeros no meses pide, pide la mamá, y no vuelta. Manda, claro. Nosotros somos hiperelencos, tercera. Sí somos los que están... <laughs> estamos, estamos vendiendo las entradas Exacto. no estamos ni, ni dentro del espectáculo claro, claro. y claro. esa 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 tensión también la sentimos y también es sano que las mujeres se fijen en nuestra capacidad productiva ¿Entendés? Como vos cuando te fijas en una mujer te gusta que tenga pasiones, capacidad, de, viste, que labure. La verdad, Maga, decime la verdad. Pero la verdad, ¿eh? Vamos, Maga. Influye un poco. La verdad, no caigas. En... Ya sabemos que soy divina, como mina, buena persona. Ay, gracias, Flavio. Pero la verdad, sí. Laburadora, pito, arranca del que... el pelo. Arranca el pelo, Flavito, dale. Claro, pero no, en poa. esta no hay pero. Influye, influye. Cuando estás hablando con un pibe que tenga auto o no tenga auto, la verdad. Te voy a decir la verdad. Vos yo, tenés auto. Yo tengo auto, entonces jamás con las personas que salí nunca tuvieron un auto. La patio para fácil, la... No, 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 pero es la verdad. Yo manejo de los 17. ¿Y tus amigas, ponele, no te dice. Para mis ¿no? amigas, sí. Es y... fundamental que tenga auto. A mí no, porque la verdad que nunca. O sea, yo con lo, las personas que estuve. ¿Puedo modificar la pregunta? ¿Conoces un chico que Mira, ¡Gracias! ¿eh? <laughs> ¡Vale! ¡Vale! ¡Vamos, Vamos, Vamos, te Mirá, voy a plantear eh, una situación. Que me caes muy bien. Te <laughs> voy a modificar la pregunta y voy a traer el relato de una paciente mía indirectamente. ¿Conoces un tipo que te gusta en un asterofis? Pinta, piola, el tipo con cierto manejo, con calle, qué sé yo, mm. te, te, te sabe entrar, viste, el tipo tiene, se mete en tu fisurita, sí, sí, sabe, sí, sí. sabe la mano. Bien, eh, te pasa a buscar el otro día con un vehículo utilitario por tu casa. Te gustó el tipo, te gustó cómo te besó, y al otro día pasa con, no puedo decir marcas, pero. Es una camionetita. Sí, sí, sí. Una, una, una camioneta esas... para cargar algunas cosas. Sí. Con carga atrás y dos asientos adelante. Sí. Te pasa a buscar con ese vehículo. O sea, yo tiré, tiré la consigna. Me subo, ya está. Pero subo. No. ¡Ya está! ¡No! Ya está. ¿Qué crees? No, no, no para, pero pará. ¿No te impresiona para. un poquito? No, no, no. O sea, ya está, no. me subo. O sea, sí, no queda otra. Pero te soy sincera, a mí me pasa no que... ¡No queda para. otra! Pará, pará. Escuchame una cosa. La están llevando bien Vietnam. No, pará, pará, pará. Yo me subo, yo no tengo drama. O sea, yo me subo. no, sí. no, no, no tengo cero drama. Se El tema da. es que yo, como estoy acostumbrada a manejar... Siempre. A mí me ha pasado, conocí a un chico, me dijo, ¿te paso a buscar con el auto? No, gracias. O sea, voy yo por mi cuenta, siempre a todos lados. Ella quiere manejar poder ahí. ¿Entendés? Claro, largar el volante. Dicen, largar ella el volante poder. Te paso a buscar por tu casa. Terminó esta aparaturía, no, hoy terminó. Hoy largaste el volante. <risas> controladora, <laughs> controladora, No, no, es que, ¿no? a ver, es la verdad, me pasa eso conocí una persona y me dijo te paso a buscar por casa ¿Querés que nos encontremos en tal lado dejas el auto no gracias decime dónde nos encontramos y si yo Mira. voy ella quiere decir cuándo irse Igual, igualmente para claro por supuesto igualmente vos sos el caso eh, de la persona que tiene auto tus amigas dijiste no, mis amigas sí, muchas buscan que tenga auto. O sea, si no tienen auto es como, te bueno, es Eww. un bajo no. mira, yo, yo creo que no... ¿No te diste cuenta de lo que es esta charla, ¿no? Es genial. Año 2017 y todavía... Estamos hablando. Seguimos hablando de que si el hombre no tiene auto, tiene menos chances. Sí, sí. pero Y es que es así. Y mira, yo te digo, yo tiendo un montón de mujeres. Porque aparte surge la pregunta. A veces en algún grupo y tiene auto es como, ¿qué importa si tiene auto o no? Y claro. te voy a confesar otra cosa. Acá... ¡Para! Porque la mina... El hombre también, en la que puede, en el chamullo cola el auto. Lo colás. ¿Dónde dejaste el auto? No, el auto. Uh, lo tengo en el mecánico. O no, o agarras la llave del auto y trata de mostrarla. Algo haces para que la mina sepa que tenés, que tenés auto. auto? <laughs> es verdad. Hay no, que reconocerlo. Pero, pero ¿sabés qué, Flavio? Sabes qué, Flavio? Hay que dejar de... Es que el auto muestra como un cierto poder, me parece. Mirá, vos, eh, yo, para, desde mi punto de vista, siempre hay que recurrir a la infancia, observar a los nenes, a las nenas y a los nenes. ¿no? Oh, este, exactamente. Vos te fijás a los nenes. Eh, en el jardín o en la primaria, ¿qué hacen con sus compañeros? te las impresionan, ¿no? hacen destreza física, agarran sí. la espada, fuerza, hacen sí. fuerza. A ver, no hay que ridiculizar. Veces nos agarramos a piña de chico para que una mujer vea que me la aguanto. Todos los días. <risa> 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 no, Todos los días. Y claro, claro, viste, por lo menos. De chico, dije, claro, de chico. Pero digo, me parece que no hay que ridiculizar. Es parte de nuestra esencia, un poco, mostrar nuestras. El autito como representación de nuestra potencia, una rica cena que podemos pagar. No hay que ridiculizar eso. Somos chicos, en el fondo, ¿viste? Los varones. No, somos con N. Y las mujeres también tienen un núcleo infantil de, de, de esa, esa cosa de princesa que quiere que venga el tipo y la proteja y sea fuerte y tenga su potencia. No sí. está mal. Lo, lo, lo choto es cuando decís, no, yo a mí no me interesa si tiene plata, si no plata. Es mentira. ¿Y los mambo de las minas? Oh. Bueno. Eh... Acá tengo algo que me gustó. Página sesenta y 67. Lindo número el 67. Faltaron el campeón dos. Del mundo Racing. Ah, mira vos. 67. El hombre y la mujer, dos puntos, sus dramas existenciales. El instinto de maternidad y el abandono, el hombre vive bajo amenaza. Sí. Bueno, vayamos primero por calculo que irá de la mano con esta pregunta que te hago de los mambos, ¿no? Sí, sí. El instinto de maternidad y el abandono, dos mambos de las minas. A ver. El instinto de maternidad todavía sigue eso todo se estiró. Mira, es un debate dentro de la psicología y la psiquiatría si los instintos existen. Vamos a traducirlo. Teóricamente venimos al mundo siendo puro instinto y nos transformamos en seres culturales. Entramos a en las normas, entramos a en las instituciones, nos dicen lo que tenemos que hacer, lo que no, lo bueno, lo malo, lo caliente, lo frío, lo, lo duro, lo, lo blando. ¿Viste? Nos empiezan a meter las grandes categorías. Desde mi punto de vista, la cultura no logra, no termina de morder lo instintivo. Para mí siempre continuamos con algunos instintos básicos, que se ponen en juego en la seducción, se ponen en juego en la sexualidad y en ciertos instintos básicos que no, la cultura no logra pulverizar lo instintivo, digamos, lo más salvaje. Para tipo mí es un perro. Claro, para mí es un error pensar que somos seres culturales, Pero este es mi punto de vista, por ahí se lo preguntas a otros. Psicólogos y te dicen otra cosa. Yo el instinto de maternidad lo veo, lo veo en las nenas, no si es cultural, lo veo en mis pacientes adultos, lo veo, lo veo. Y hay un momento que algo se enciende y que yo creo, creo y quiero seguir pensando que por suerte no hemos perdido algo de la biología. Desde ese punto de vista yo creo que toda mujer, este, por lo menos eh, no es lo que yo pienso, eh, es lo que yo observo. Este, la mujer teme teme quedarse sin cachorros. Es un es un temor muy inconsciente, muy profundo que hasta la más feminista que te diga, "No, yo no me interesa" yo he atendido feministas de estas que se ponen en pechos ahí en el obelisco y finalmente después de un trabajo y si sí, la, 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 la ganas del hijo claro, la tiene y tienen y tienen y tienen mucho miedo a quedarse sin cachorros o sea, esto es un drama porque la mujer porque no, en o sea, algún momento el, el sol está a veces lo tapa la nube pero el sol está la ganas de tener está a veces sí. está más tapado a veces florece un poco pero está el deseo más que las ganas el deseo el de quedarse deseo. sin el deseo de quedarse sin. El claro. miedo a quedarse sin. Y la lucha digamos, contra el reloj biológico. ¿no? Es que existe. Todo el tiempo. A ver, lo, viste que ahora no, con la, no, la anatomía no importa, lo biológico no importa, no. Lo, lo biológico y lo anatómico sigue existiendo. Sí. ¿Entendés? Que, que yo pueda sentirme mujer con un cuerpo de hombre no significa que lo anatómico no siga existiendo, ¿no? Sí, Pero digo, lo que quiero decir es que ese es un, un, un temor muy profundo y que aterra a más ¿Y de una el mujer. Abandono? Bueno, esto es un concepto que es de Freud que yo lo chequeé, porque uno toma, viste, ciertos referentes, Freud, Winnicott, de diferentes corrientes, ¿no? Este, y él planteaba que el gran miedo... Freud al... fue el Maradona de la psicología? Sí, por lejos. No, sí. Hay, no hay momento en que Lacan, vos no hables con... La gente que jugaba, si, si Freud era Maradona. La era Boccini. la Bochini. La Pero yeah. no, no, no fue Messi, no fue Maradona, no, para mí no. El genio, el que conceptualizó, el que dijo: Pará, si tenés un trauma en la infancia, no estás condenado por vida, lo podés revertir en la vida adulta. Para la sexualidad es importante, cuando acumulé libido, viví mal. El que vio las cosas más de sentido común y las teorizó fue Freud. Un rupturista, de... aparte, ¿no? Los... La diferencia, me parece, está en tipo que rompe su propia época. El otro es un talentoso, seguramente, pero Freud fue un rupturista en, en, en lo suyo. Claramente. Sí, bueno, y así lo quisieron matar. pobrecito, claro. se tuvo que ir a Inglaterra, porque lo querían los nazis lo querían pulverizar. Bueno, volvemos a lo del abandono. Perdón, te, se me sí. metió esa pregunta para saber. Bueno, en la línea de, 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 de me quedo sin, 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 eh, sin cachorros. Este, eh, una vez que los tengo, un, un, un miedo inconsciente que yo he encontrado en todas las mujeres, la verdad, que los he encontrado en todas. Este, es el miedo al abandono y, por sobre todo, al abandono con el cachorro. Por eso, para la mujer es tan, es tan duro muchas veces quedarse un, una separación, ¿no es cierto? Y, uh -huh. y quedarse sin, sin, sin esa protección que representa, fallado más o menos, con, con el hombre que tenga al lado y quedarse. Uh -huh. La mujer sufre mucho más el abandono este, uh -huh. que el hombre, primero porque si la abandonan y no tuvo hijos, tiene miedo a, que, a no tenerlos. Y si la abandonan con, con hijos, tiene miedo a no poder con esa situación Fijate. por no tener el héroe al lado. Ahora, qué a difícil es. Para los padres en una eh, sociedad como la de ahora, dale, anda, anda, hijo, anda, anda, se está yendo, ¿no? Se está yendo día de la noche, sí, anda, anda, va, va a comer con los amigos, tiene 16 años, qué difícil, ¿no? Uf, difícilísimo. Yo me quedé, el, el Tremendo, te diría, porque hasta es? que no vuelve, eh, yo, yo a veces me pongo a pensar en eso, lo no que debe haber sufrido mi vieja. Con nosotros, que éramos unos forajidos. Pero que le te si decíamos, un nena... rato vengo, y ese rato si me, fui a, es me fui a Mar del lloro. Plata por ahí, ¿entendés? Porque uno de los pibes pasó y dijo, ¡Ah, qué carnita! toca lo redondo en el María, ¡Entendés? Sí, 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 y cuando sí. Yo le avisaba a mi vieja que me fui a Mar del Plata cuando me acordé y por ahí me. ¿Entendés? Miraba el, miraba el teléfono y iba a decir, mentira, no existía eso. Claro. Pero me acordé después de cuatro horas y mi vieja estaba con el corazón en la mano. Tú eh, estabas hora. escuchando jijijí ji arriba del auto, ¿entendés? Sí, sí, no, sí. Está, no estabas en situación de peligro. No, no. Pero tu vieja no sabía. No sabía y si tenés una nena eh, es más difícil sí, todavía. Peor, peor. ¿Entendés? Porque uno peor. escucha porque, digamos, el varón... ¿Y el punto justo cuál es? Bueno, hay un miedo destructivo y un miedo constructivo, tener un ser un padre con, con registro de los peligros que hay en el mundo y trabajar y meterlos en agenda y conversar con los hijos es un miedo que te protege, que hace que el pibe salga vivo al mundo, que salga con capacidad de agresión que salga con capacidad de identificar la psicopatía es un tema de capacidad de agresión dame, dame explicación de capacidad de agresión para que no sea malinterpretado y bueno y bueno lo, lo que pasa es que si vos sacás a, al mundo una persona eh, incapaz de defenderse si un cajero la maltrata si un taxista le habla mal si un tipo si un cajero de un supermercado la, la destrata si un tipo la destrata si vos sacás al mundo una persona demasiado ingenua y sin, sin capacidad de responder con una agresividad sana. Candida, ¿Quién? ¿Quién? Candidato, al bullying. Ah, Candidato al bullying. Ahí Candidato está, al bullying. ahí va más o menos a eso. Viene tu pibe, ocho años, te dice, papá, me pegan en el colegio. ¿Cómo se maneja? Uh -huh. Yo te digo lo que me contestaba mi papá, uh -huh. que está mal. Si te pegan, pégale antes. Uh -huh. El que pega primero vale dos veces. Pega dos veces. Yo te digo concepto que tiraba sí. mi papá. Sí, por ahí errados bien, claro. en algunos aspectos y por ahí desde otro fueron mensajes como para después mandar otro mensaje sí. porque después lo fue moleando no me dijo siempre pegale llegó un momento de la vida que, que me decía otras cosas creo <laughs> pero ¿cuál es el punto límite? Pero ni ni pegale ni el que pega primero vale dos veces ni, ni pegar. ya mismo voy a hablar con la maestra ni una cosa es un punto complicado. No, lo hundís aparte. Si vos al pibe ante una situación de violencia, va la mamá y el papá, lo, lo expones a más violencia. Mira, acá volvemos a la cuestión de políticamente correcto. Vos a un hijo ante una situación tenés que decirle: Bueno, mira, si te pegan, tenés que defenderte. No, no, no le, podés evitar la palabra pegar, pero si te viene alguien encima, hijo, vos tenés que reaccionar por instinto de conservación. Claro, no, no tenés, claro. claro, claro. entonces, bueno, 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 podés suprimir eso. Tampoco puedes decir, vamos a matar, matalo, hijo, hacer una cultura de la violencia. Pero frente a una situación realmente de agresión, pues a tu hijo lo, lo, lo tenés que. Eso puede ser o reaccionando, o directamente ir contra el docente, eh, de, o, o ir a las instituciones. Pero nosotros que caminamos, la gente camina a la calle, no, no hay que ser como adulto, no, no hay que ser infanticida. Nosotros estuvimos en instituciones, sabemos cómo se manejan los códigos de los pibes y los adolescentes. Yo no puedo decirle a mi hijo que haga una cosa que yo no hacía. Si a mí me agredían, yo me defendía yo no puedo decir a mi hijo no te defiendas andaba a hablar con la directora yo no, no porque porque yo, no, porque yo sé lo que momento, es ese ámbito aparte por un momento la directora se fue se fue... Y vos te quedaste. Claro. La directora se quedó como los 365 días al lado. En un momento se fue y vos tenés que afrontar esa realidad de lo que te está pasando. Vamos a trabajar para que aprendas a defenderte. Hay que ver por qué llegaste a esta situación, hijo. Vamos, vemos, organizamos, lo metemos más en deporte para que tenga más actitud. Porque a veces con la actitud no tiene que llegar el golpe. Si alguien te cree claro. y vos tenés actitud, el golpe no tenés que devolverlo. Dame eh. una de las nenas, Maga eh, La nuestra es por ahí eso, un mambo de que te pegan los más grandes, sí, ¿viste? Y, y te da miedo. ¿Cuántas veces claro, no pues pasó eso? Sí, obviamente. No, no voy, no voy más a ese club, porque, porque por ahí te, te querían pegar. Nos no hubo... ha pasado, a ver, tampoco sí. es que éramos en el recreo. Pero las nena? nenas puede ser que te hagan a un lado, que no te integren en el grupo y Exacto. empiecen a hablar como no, no, a ella que no venga a jugar, como que te hacen a un lado las nenas. Sí, Está buenísimo. Es, es Mira, no sabes la cantidad de pacientes adultos que me traen situaciones en la infancia en donde les hacían vacío a las amigas. Claro. El bullying la mujer toma ese tono, los hombres vamos a la piña. la uh -huh. mujer te hacen un vacío y sí. te tal te destruye la cabeza. Bueno ¿eh? sí. sabés los problemas que hay con eso, es una modalidad típica, por sobre todo en primaria y secundaria. Sí. ¿no? Ahora de chiquita debe ser difícil, porque de grande, bueno, voy me junto ¿qué pasa chica? ¿Cuál claro. es el problema conmigo? De grande de te lavas casa lo decís, pero de chica, cómo, es como que ¿cómo no lo sabes? Es muy difícil. Eh, eh, te digo, Ese, educar una, a una niña es mucho más difícil que un hombre. Es histórico eso. Durante cientos de años, la pena más fuerte que podían someter a un ser humano era el destierro. No era ni la pena de muerte y ni mira, la prisión y, Pero ahora también. Estierro, ahora ¿a dónde el tipo, mandan? El tipo que se manda una cagada en Cana. ¿A dónde lo mandan? Aislado, claro. sí. solo, lejos, sí, solo. Sí. Viste, bancate la voz con vos mismo. Eso, es sí. Sigue estando eso, claro. <laughs> Sigue estando. Bueno, pero eso eso a es Entonces a mí me parece que a nuestros hijos tenemos que darle capacidad de agresión pero enten, a ver entendamos diferenciemos agresión de violencia diferenciemos si a mí me choca en el auto yo me tengo que bajar y decirle bueno amigo deme el seguro es una situación de tensión o me puedo paralizar y seguir porque me da miedo lo que me va a pasar mm. pero yo necesito una actitud en, en, ante la vida que a veces necesita cierta afrontar la situación me bajo qué pasó uy listo te trata mal edificio. claro te, te trata mal alguien te habla mal un jefe te insulta mire 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 amigo no no usted no me puede hablar así y yo, y para, para poner una respuesta, si los derechos de laborales existen, hábleme bien, usted no me puede gritar. Para hacer esa respuesta, yo tengo que tener capacidad de agresión porque tengo que frenarlo. Ah, sí. Y esa actitud implica una dosis de agresión. Como puede tener la sexualidad agresión. Una sexualidad sin una dosis de agresión es un plomo intercontinental. El erotismo es, eh, tiene una dosis de agresividad este, permitida. Sí. Que ¿Se al llama... permiso? ¿Te voy a tocar una teta? No, no agresión dale. en el sentido de, de trenzarse, de besar con intensidad, de agarrar al hombre, a la mujer. Lo que te guste, pero digo, eh, te das cuenta que también hay una agresividad, digamos, interesante ahí. El tema de la agresividad estéril, de pasarte la vida enojado con la vida, agarrándote a las piñas, es una vida muy pobre esa, ¿no? Eh, Gerba, la verdad que me encantaría que te quedes 10 horas más. 10. Eh, y quédate, ¿no? ¿Con Mura. Media hora, media hora más. Ah, con Mura, con Palud. Sí, no sé, la verdad, si garcaríamos a mucha gente. Ah, no, está Mercado, lo agarramos Mercado, por lo menos es conocido. <laughs> bueno, yo me planto y le pregunto algunas cosas fuertemente, ¿eh? Fuertemente, sin sí, sí, violencia. Acá, acá, pregunto un amigo, acá pregunto a un amigo: ¿a dónde pondrías en ese equipo tuyo, poniendo que Freud es Maradona y la cáncería Bocini, a William James? Mira, no, 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 no estoy sí, como iba a ABC1 esta charla. Nada, ¿eh? nada, nah, nah. eh? nah. William Shep, ¿quién es? Bueno, lo, el ocho del Liverpool. Conoce el amigo Claudio Zambrun. De... Nah. Nah. No tendría, lo conozco, tendría eh. que internalizarme más este, del pensamiento del amigo para hacer un, un juicio este, más, más profundo. ¿Cómo no? ¿Cómo? ¿Sabes que sabes que estás en tu mejor momento? Sabes contestar hasta lo que no sabes. Eh? <laughs> Exactamente. <¿viste? risa> Ya aprendimos <laughs> Gerba, gracias por venir. ¿eh? No, serio, la pasaste por, bien, 11 puntos. Y, y me gustaría que ustedes y la audiencia lean el librito porque está bueno. A mí me gusta lo que escribí. ¿viste? Suena narcisista, pero la verdad que me gusta lo que escribí. No, ese, no, ese pero igual fin, está también. bien eso. Yo en el, a ver, hagamos una más. Sí. Yo creo que está bien decir: Yo esto lo, lo hice bien, me gustó. Claro. ¿Qué tiene de malo? Claro. Sí. A veces que condenamos ciertas cuestiones por. La falsa humildad es pues, una pavada. ¿Sabes quién tiene eso bueno? Los tenistas, por lo general. Cuando termina un partido de tenis, fíjate cómo declaran. Dicen, no juegue bárbaro, juegue bien. Y vos decís, uy, esto es una randa. No, no, está diciendo que jugó bien, que jugó bárbaro, que dominó al rival. Y no está mal. La falsa claro. modestia también es soberbia. La, falta, la falsa modestia es un, un rasgo de personalidad este, despreciable. ¿Sí? Porque nunca es auténtico. Ah. <laughs> no, pero a ver, a mí, a mí me pasa y. Bueno, muchos del otro lado dirán, nada, ah, que. Cuando vienen pregunta, Che, ¿vos cómo jugás al fútbol? Yo juego bien al fútbol. Sí, invitamos a jugar, juego bien, eh, juego bien. Uh, este, yo, yo siento que lo hago bien. ¿Qué crees? Que si crees, te crees cuando te jugó mal? Pero yo siento que juego bien. Si vos hiciste este libro y sentís que te, que te gustó, que te sentís realizado, que tenés buenas devoluciones, ¿por qué? ¿Qué tiene de malo? Una vez vos me dijiste en un programa de televisión, me dijiste, uh, mira, Gervasio, yo de fútbol sé. Y después un día estaba yo con un paciente y, y en el medio de la sesión lo llamé a él. O sea, acá me, hay un tipo que me dice que, que él considera que es el tipo que más sabe de fútbol. Un paciente mío. Te conté la anécdota. Sí, ¿no? Sí. no me dijiste bueno, que era el paciente y no me lo digas. Pero a, vez, pero a la vez, pero a la vez, pero a la vez vos sos un tipo que si de algo no sabes, eh, eh, agarrás y, y, y pedís, pedís un punto de vista del otro. El tema sí. es saber en qué parte uno es fuerte. Yo en algunas áreas de mi vida soy un nabo espacial. Y en otras, en otras, más o menos, tengo o cierta me potencia. ilustrar un nabo espacial? Claro. Entonces, ¿Cómo sería un nabo espacial? Sí, se me a... ocurre el boludo que fue a la luna. Como me. un Capitán Beto, un Capitán claro. Beto. <laughs> Gerva, gracias por venir. Vale, un gustazo. Bueno, compren el libro del buen amor, Gervacio Díaz Castelli. Es amigo de la casa y para mí hoy es el tipo que mejor se expresa en los medios de comunicación con todo lo que eso significa, porque los medios de comunicación son trascendentales. Te guste o no te guste. Son trascendentales en la vida de nosotros. Están, los consumimos. Después, ojalá que podamos darle el lugar que merecen también a los medios y podamos discernir entre lo que te gusta y lo que no te gusta, en qué te están chamullando y en qué no. Te felicito, Gerva. Dale, che. Me un encanta gustazo. ser compañero tuyo en, en desayuno. Para mí también. Vamos a tener un lindo febrero, es verdad. Es Aparte de las barbaridades que nos decimos. ¿no? no, no se puede creer. Pero sí, bueno, esto. Esos, ¿no? Filtrémosle, filtrémosle a la audiencia las barbaridades. Pero más adelante, por ahí podemos, así cualquiera. <laughs> las plataformas de Radio Latina te conectan con lo que te pasa. Twitter.